El material que voy a utilizar para tejer este bonito proyecto es este hilo crochet mercerizado del número 10. Es 100% de algodón. Es de la marca Omega. Cada bola o madeja contiene 30 gramos. Y voy a utilizar un gancho o un crochet del número 1.0 milímetros. Empezamos. Empezamos aquí con un nudo corredizo. Y vamos a tejer aquí 18 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cadenas. Vuelta número 1. Vamos a contar. 1, 2, 3, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está contamos 10 cadenas y vamos a tejer aquí una vareta. Ahora, aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Son tres varetas. Tejemos una, dos cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer nuestro grupo de una, dos, y tres varetas. Continuamos aquí con, ahora vamos a contar aquí 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta. 1, 2 cadenas de separación y ahora sí en la primer vareta vamos a tejer una vareta. Así es como nos va a quedar la vuelta número 1. Vuelta número 2, vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, giramos nuestra puntada y donde tejimos esta vareta, aquí vamos a tejer una vareta. Continuamos aquí con 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos a tejer aquí nuestro grupo de 3 varetas, como en la vuelta anterior. 1, 2, 3 varetas. 1, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una, dos y tres varetas. Continuamos aquí con 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 cadenas y vamos a tejer aquí, pasamos aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un medio punto. Ahora giramos este medio punto aquí. Aquí está ya, así. Giramos y subimos aquí con 1, 2 cadenas y adentro aquí donde tejimos las 8 cadenas vamos a tejer 16 varetas. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Una, dos cadenas y volvemos a hacer aquí nuestro grupo de una, dos, tres varetas, una, dos cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer una, dos y tres varetas. Continuamos aquí con una, dos, tres cadenas y vamos a brincar aquí donde está la vareta anterior, de la vuelta anterior, una vareta. Continuamos aquí con dos cadenas y vamos a contar aquí una, dos y en la tercera cadena vamos a tejer aquí una vareta. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 2. Aquí ya está terminada mi muestra. Ya la terminé. Únicamente vamos a repetir la vuelta número 2. Es la única vuelta que vamos a tejer. Entonces, aquí vamos en la vuelta número 3. Repetimos la vuelta número 2, que es subimos con 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí una vareta. 1, 2, 3 cadenas de separación y vamos a hacer aquí nuestro abanico de 3 varetas. 1, 2, 3. Con una, dos cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una, dos y tres varetas. Una, dos, tres cadenas. Perdón, son 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y ahora vamos a tejer el medio punto, no aquí, sino en el segundo motivo, en el de aquí abajito. Aquí vamos a meter nuestro gancho y aquí vamos a tejer el medio punto. Así de esta manera. Quedó en el de arriba, ¿sí? Continuamos con dos cadenas. Ahora, adentro de estas 8 cadenas, vamos a tejer dieciséis varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, trece, catorce, quince y 16. Tejemos una, dos cadenas de separación y vamos a hacer aquí nuestro abanico de tres varetas. Una, dos, tres, una, dos cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer tres varetas. Una, dos, tres,
vamos a tejer aquí una, dos, tres cadenas y vamos a hacer aquí arriba de esta vareta una vareta, una, dos cadenas y vamos a contar aquí una, dos, en la tercera cadena vamos a tejer aquí una vareta. Aquí está ya mi segundo motivo. Vamos a hacer otro. Continuamos aquí. Sería nuestra vuelta número 4. Vamos a repetir la vuelta número 2. Subimos aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí una vareta. Continuamos con 1, 2 cadenas. Son tres cadenas, perdón, y vamos a hacer nuestro abanico de tres varetas. Una, dos, tres, una, dos cadenas de separación. Y aquí mismo volvemos a tejer tres varetas. Una, dos, tres. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y vamos a hacer un medio punto, no aquí, sino en el motivo de arriba, en nuestro abanico. Aquí metemos nuestro gancho y vamos a tejer aquí nuestro medio punto. 1, 2 cadenas. Y ahora aquí donde tejimos las 8 cadenas, vamos a tejer 16 varetas. Serían 2, 3, 4, 5, 14, 15 y 16. Continuamos con 1, 2 cadenas y vamos a hacer aquí nuestro abanico de 3 varetas. 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 1, 2 y 3 varetas. Vamos a continuar con 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer aquí una vareta. Una, dos cadenas y contamos 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí una vareta. Ahora sí ya terminé. Mi tejido, miren, así es como nos va a quedar. Desde la parte del derecho y la parte del revés. Y así es como se ve ya más avanzado, miren. Esta es. ¿Para qué la podemos utilizar? Pues la podemos utilizar para tejer una servilleta, la orilla de una servilleta, la orilla de una toalla, hasta para puños también, miren. También se vería muy, para una blusa. Aquí está. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.